Bienvenidos al informativo Vivamos el Centenario. Todo listo para la fiesta en honor a la Virgen de Chiquinquirá. Hoy continúa la masiva visita de peregrinos de todo el país. Los homenajes a la reina y patrona de Colombia no se detienen. La organización de la celebración del centenario de la coronación de la Virgen de Chiquinquirá ya tienen listo todos los preparativos de la fiesta de la reina y patrona de Colombia. Multitud de peregrinos siguen llegando a elevar sus plegarias a María Santísima. Sí, son pequeños, pero he recibido favores hacia ella. Un favor de la Virgen de Chiquinquirá es como la conversión de mi hijo, volver a la vida religiosa. No es practicante, pero se está acercando. Estoy viendo el cambio. Los homenajes a la Virgen de Chiquinquirá no paran. En esta oportunidad, los actos musicales marianos estuvieron a cargo del Coro Unisan Gil, agrupación inclusiva integrada por la comunidad académica de esta institución, con una experiencia musical en el contexto regional, nacional e internacional, la Escuela de Música de Confavoy y el Coro Espíritu y Vida, con gran trayectoria en la música religiosa de más de 20 años. Pues tremendamente especial, además que es una imagen que todo el católico adora, ¿no? Nosotros cantamos, yo canté el Ave María y pues lo tocamos con mis compañeros. Y me parece que se puede, por medio de la música, dar una imagen muy sincera y muy pura de la Virgen como ente divino. La ciudad mariana vive el centenario con todo el fervor. Los comerciantes también tienen un papel importante en esta celebración. Pues me parece muy bien, porque la gente siempre ocurre, viene muy concurrencia de gente, pues de muchas partes, porque hay gente que le tiene mucha fe a ella, sea por lo que sea. Y hemos visto siempre a esta gente, ha estado muy bonito todo en la iglesia, por la calle, lo que hubo anoche, o lo que hemos visto en el atrio, las personas que han colaborado, que han venido de otras partes, por ejemplo, ese grupo de que habían de cantantes anoche, estaba muy bonito todo, los arreglos, todo muy bonito. La noche se cerró con el acto cultural a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, Héctor Tobo y Herencia de Timbiquí. Sabemos que la patrona de Colombia es la Virgen de Chiquinquirá, y nosotros dijimos, hey, buenísimo venir acá a recibir la bendición y poder también, digamos que de cerca vivir esa experiencia con el público de acá. Y las vísperas con los juegos pirotécnicos volvieron a iluminar la Plaza de la Libertad en la Casa de la Reina de Colombia. Mañana nos encontraremos de nuevo con el resumen de la fiesta central del centenario.